Hoy tenemos un interesante vídeo de noticias nintenderas donde hablaremos del apoyo third party a Nintendo Switch, el apoyo actual y el futuro que recibirá nuestra querida consola. También hablaremos de reportes que indican que Nintendo estaría buscando producir en masa más Nintendo Switch. Así se ha deducido de varios informes sacados de la propia directiva de Nintendo, reportes a fábricas y mucho más, que estarían diciéndonos que Nintendo busca prácticamente superar el récord de las consolas más vendidas, PlayStation 2 y Nintendo DS, batiendo un récord en producción en los últimos años. ¿Realmente Nintendo Switch 2 acabará saliendo en 2024? Todo parece indicar que sí, pero también hay cosas que podrían estar diciéndonos que podríamos verla incluso en este 2023. Y antes de continuar, tengo que informaros de una cosita. Mañana tenemos podcast nintendero con varios creadores, como son Nintendleaks, Ray Bacon y Puerta al Sótano. Recordad, tendréis aquí un podcast interesantísimo a las 20:00 FET, hora peninsular española. No se lo pierdan. Y a lo largo del día dejaré el directo programado. Muy buenas, Behinders. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más, yo te recomiendo que te quedes en este interesante vídeo de hoy y que dejes por ahí un like, que te suscribas, que compartas, que actives la campanita. Si quieres estar al tanto de próximos vídeos del canal, mil millones de gracias a todos los miembros, a todos los super gracias que además hacéis por los vídeos. Ayudáis un montón. Y ahora sí que sí, vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Hello. Vamos a irnos con este vídeo de noticias nintenderas súper interesantes, donde vamos a abarcar muchos temas. Vamos a ir con ventas, y no solo ventas en territorio nipón que están siendo brutales, sino ventas en el mundo entero. Nintendo Switch sigue batiendo récords, récord tras récord tras récord. Yo no paro de traer aquí datos de ventas, que simplemente los traigo para que estéis informados. Así que a quien no le gusten los datos de venta, que se salte esta parte, pero yo vengo aquí a traerlos porque vamos a ir con los datos ya globales. Nintendo Switch habría superado ya la barrera de los 120 millones y PlayStation 5 estaría ya rozando la barrera de los 30. Datos muy interesantes que nos arrojan que Nintendo Switch en la semana del 24 de diciembre vendió 920.000 unidades, casi 921.000. PlayStation 5 llegó casi a las 700.000 y Xbox Series superó las 500.000. Nintendo Switch acumula un total de 120,67 millones de consolas, PlayStation 5 un total de 29,99 y Xbox Series un total de 21,14 millones. De esta última hay que decir que para haber tenido un año tan seco de exclusivos triples A, la verdad es que se ha defendido muy bien. Me esperaba que iba a vender mucho menos Xbox, por lo tanto es que la gente le está gustando mucho lo que Xbox ofrece y ya lo único que le falta pues es que ofrezcan esos triples A prometidos para que las ventas despeguen del todo y podamos ver realmente el potencial de Xbox. ¿Y quién se lleva la generación? Lo que está claro y la que se la está llevando, sin duda, es Nintendo Switch. Y es que las ventas de Nintendo Switch no cesan. Y sin lugar a dudas, se está poniendo como una de las consolas más exitosas de la historia. De hecho, ya lo está. Pero Nintendo quieren ir directamente a batir récords muy interesantes. Y es que el trabajo bien hecho se traduce en ventas y en apoyo third party. Y ahora vamos a hablar precisamente de ese apoyo third party, muy, muy necesario a fin de cuentas para cualquier compañía, pero no tanto para Nintendo. Y aún así, Nintendo Switch deposita gran apoyo third party, pero si bien es cierto que hay signos de que quizás un nuevo sistema un poquito más potente haría que el apoyo subiera. Aún así, hay que decir que el apoyo es muy destacable, porque más de un tercio de los desarrolladores siguen interesados en crear juegos para Nintendo Switch. En concreto, un estudio que procede de GDC que ha llevado a cabo un informe, Estado del juego para 2023, analizando el interés de las desarrolladoras en crear juegos para diferentes sistemas. De esta forma, se ha confirmado que el 35% de los desarrolladores de juegos están interesados en desarrollar juegos para Switch actualmente, solo por detrás de PlayStation, que estaría a un 46%. Y quiero enseñaros la gráfica porque es bastante relevante, donde podemos ver que la gran parte de los desarrolladores, evidentemente, siempre quieren desarrollar para PC. Tenemos en el puesto número 2 a PlayStation, en el puesto número 3 a Nintendo Switch. Es muy relevante que haya más interés en Switch, por ejemplo, que en Xbox, iOS, Android, etc. Esta es una de las consolas que hay mucho interés, pero el interés a veces no lo es todo, como bien he dicho antes, y puede que la potencia limite a muchos a poder llevar sus desarrollos porque sale muy caro portear, sale muy caro hacer versiones adaptadas y muchos las acaban por no hacer.
Por ello, hay más datos, porque también se ha confirmado que el 19% de los desarrolladores planean crear juegos para Nintendo Switch en el futuro. Es decir, aquí ya bajaría la media y tendríamos como Nintendo Switch pasa al puesto número 6. Esto denota que evidentemente no planean todos los desarrolladores que les interesa por falta de recursos, porque Nintendo Switch, volvemos a lo mismo, es una plataforma que hay que adaptar las cosas, que es más complicado y se les complica muchísimo la tarea a muchos desarrolladores, y se refleja aquí en esta gráfica dicho desafío a la hora de portear. Y luego tenemos por último que el 18% ya están creando juegos. Esto también es muy importante y tenemos por aquí, como podéis estar viendo, ese 18% que deja Switch en el puesto número 7. Aquí es donde yo, sinceramente, digo claramente que Nintendo sacaría mucho beneficio de una nueva consola. Evidentemente, repito, en cuanto a ventas de software, ¿vale? Porque el hardware, evidentemente, se está vendiendo un montón. Ya ahora vamos a hablar de eso. Pero como estamos viendo los third parties, muchos de ellos les está echando para atrás el hecho de que no tienen posibles para poder llevar sus ports, aunque tengan interés en ello. Dicho esto, yo creo que es una muy buena noticia aún así que haya tantísimos third parties que quieran seguir creando juegos y que los estén creando a pesar de los limitantes, pero que PlayStation 4, por ejemplo, esté al mismo nivel y que Xbox One X esté por encima, no es una buena señal, y Nintendo supongo que esto lo sabrán. Aún así, yo creo que no está nada mal. Ahora vamos a ir con otro tema, y es la producción que Nintendo estarían ya planeando y que seguramente informarían en su próxima junta de accionistas de manera oficial. Estarían planeando aumentar la producción de Nintendo Switch en su séptimo año, según se informa desde Bloomberg. El pasado noviembre la compañía redujo ligeramente las previsiones de ventas en el año fiscal, que termina en marzo de 2023 de 21 a 19 millones, pero la demanda se mantiene constante y la escasez de suministros se está quedando atrás. Por lo tanto, Nintendo están confiados y creen que van a vender muchísimo. Lo repito y lo reitero, como lo he dicho muchas veces. Ahora mismo, precisamente, están en un momento Nintendo en el que yo creo que no les es necesario pues lanzar un nuevo sistema, como bien estoy diciendo, por muchos motivos bastante evidentes. Pero, sinceramente, por otro lado, puedo entender que haya avisos ya, pues, de que este año sea el último fuerte y Nintendo quiera dar el do de pecho y sacar todo lo que tienen. Porque sacando todo lo que tienen, evidentemente, harán que ese último impulso ponga a Switch en una posición de privilegio para cuando salga la sucesora, tener todo el camino ya andado. Nintendo quieren apretar en el último tramo. Y te quieren apretar en el último tramo para que Nintendo Switch alcance a la mismísima PlayStation 2. Y ya tengo que decir, me lo vais a permitir, que PlayStation 2 realmente ya ha sido superada por Switch desde hace mucho. Nintendo Switch no lleva ni 6 años. No lleva ni 6 años y tiene 120 millones de consolas ya vendidas. PlayStation 2 estuvo más de 12 vendiéndose. ¿Vosotros pensáis que si PlayStation y Switch llevasen el mismo tiempo, Switch no venderá más? Vamos a echarle que va a estar 2 años más vendiéndose por lo pronto. Vamos a echarle que en 2 años vamos a tener 30 millones más. ¡Fijo! Ya serían 150 millones, estaría casi rozándola. Y volvemos a lo mismo, todavía le faltarían unos cuantos años por delante más que tiene de ventaja PlayStation 2, amén de que era otra época, y en definitiva estaba comiéndose el mercado. Pero es que esto es brutal. A lo que vamos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí y por qué esta producción masiva? Continuamos porque hay que decir que la consola sigue vendiendo espectacular en todos los territorios y Nintendo cree que las ventas se han visto más frenadas por los problemas de distribución que por un descenso real de la demanda. Señala que según personas familiarizadas con el asunto, Nintendo planea aumentar la producción de Switch a partir del próximo año fiscal, que comienza a partir de abril, de primavera. Añade que Nintendo ya se lo ha dicho a los proveedores y socios de montaje y que ahora hay menos problemas de suministro. Es decir, que apretarían. Hay que decir, para todo aquel, sobre todo que haya seguido las noticias aquí, porque aquí ya sabéis que damos las noticias de Nintendo al día, llevamos estos temas al día, sabemos cuando hablamos de esto, porque tenemos detrás ya, pues, muchas noticias, muchas investigaciones hechas aquí en el canal, y sabréis el por qué Nintendo va a soltar tantas Nintendo Switch. Esto ya lo dijimos en su momento. Nintendo tiene excedentes de chip Tegra X1, aprovechó y compró prácticamente regalados muchísimos Tegra X1 a Nvidia, porque hay que decir que los Tegra X1 ya no se fabrican, pero tienen un excedente brutal que tienen que soltar. Y ya dije que este año iban a soltar excedente, o bien con esas versiones mejoradas, o bien con esas versiones OLED tematizadas que van a hacer, por ejemplo, de Zelda, o bien sacando una Switch solo sobremesa más económica para seguir quitándose de encima stock. Y esto va a ser una realidad que ahora se confirmaría. Mandarían esos chips a ensamblar para hacer todas esas consolas y ya sacar todos esos chips que tienen, que a mí no me cabe duda que por lo menos tienen que ser unos 30 millones aproximadamente lo que tendrá Nintendo para ya vender y quedarse vacíos completamente.
En este momento no se han dado cifras aproximadas de la producción que espera Nintendo, solo que esperan una demanda sostenida para al menos otro año, que podría rondar los 21 millones, es decir, que para el próximo año sería de abril a abril. Esto no quiere decir absolutamente nada, ¿eh? Mencionan que todo esto se debe a la alta demanda que tiene la consola en el mercado, no obstante, también señalan que la compañía podría cambiar sus planes en el caso de que la demanda disminuya los próximos meses. Con esta información hay varios analistas que han dado su opinión al respecto. Ya estaréis pensando, ¿ya la Switch 2 la quitamos de la ecuación de 2023? Sí y no. Y esto lo vamos a matizar. Si bien es cierto, repito, que Nintendo esto ya se veía que lo iban a hacer, y este año iban a hacerlo a saco. Este año van a vender muchas consolas porque sale Zelda Tears of the Kingdom, y al no salir esa Switch 2 con Zelda Tears of the Kingdom, como parece que no va a pasar, evidentemente todas las ventas de Switch se van a concentrar en el actual modelo. Nintendo tiene mucho excedente que tienen que quitarse. No es lo mismo tener excedente de chips, tener muchos chips, que tener consolas fabricadas, que era lo que no se podía hacer el año pasado en determinado punto, que hasta Switch sufrió escasez. Dicho esto, continuamos, porque como bien digo, hay varios analistas como Pierce Harding Rolls de Ampere Analysis que creen que la fecha más realista para la siguiente consola de Nintendo sea 2024, y nos dice que no hay dudas de que Switch OLED ha tenido una fuerte demanda, según dice esta persona, y aún así la idea de aumentar las ventas en el próximo año fiscal es optimista, y si es cierto confirmaría la opinión de que no va a haber una consola en este 2023. Entre los motivos de este aumento de ventas se encontraría una rebaja de precio de los nuevos packs, como el que se espera que acompañe también a Zelda Tears of the Kingdom en mayo. Por lo tanto, todo esto unido haría que Nintendo Switch desplazase un poquito el anuncio de una supuesta sucesora a 2024, que no al año 2024 fiscal, sino natural, porque saldría en el 2023 año fiscal antes del 31 de marzo de 2024, que seguiría correspondiendo al año fiscal 2023. Yo siempre he mantenido que va a salir en el año fiscal 2023 y sigo pensando que va a salir en el año fiscal 2023. Lo sigo pensando, lo sigo creyendo. Atención, porque hay más de lo que hablar aquí. Hay otro analista, por su parte, llamado Kenji Fukuyama de VS Securities, que tiene una opinión diferente y asegura que las ventas durante las pasadas navidades no fueron tan fuertes ni con la mejora del suministro. La gente empezará a especular pronto sobre el hardware de nueva generación y probablemente se vayan a frenar las ventas de este sistema antiguo, y el descenso en las ventas de Switch pueda ser inevitable. Esto es otra opinión. Yo opino a medias con el otro y a medias con este. Opino que sí es cierto que Nintendo quiere quitarse lo que viene siendo todo lo que tiene todavía ahí las fábricas. Que por otro lado también entiendo que si ahí ya empiezan los rumores de la nueva Switch y más fuerte, y empiezan a haber las filtraciones, porque va a empezar a haber filtraciones oficiales de fábricas este año. Ya os lo voy diciendo y ahora veréis el porqué. Evidentemente la gente sabrá que hay un nuevo hardware y no querrá comprar el hardware antiguo en cuando empiecen a salir lo de las fábricas. Que vamos a ir por partes porque esto todavía es más. Hay que decir también que, como bien digo, estos dos reportes, uno dice que Switch quiere producir 21 millones este año, y el otro reporte dice que Nintendo ya está con el inicio de la producción de la 2. No sabemos exactamente qué es lo que vamos a creer, por eso haremos un término medio. Bloomberg y Nikkei solo confirman realmente, en resumidas cuentas, lo que se nos dijo desde Foxconn, en el que Jensen Huang también haya ido a Japón a hacer una visita para establecer la estrategia de producción de la sucesora junto a Nintendo. Estableciendo el precio podría ser otra de las claves que seguramente han sucedido, y por eso ha visitado a Nintendo en Japón. Además, harían un estudio de mercado, y el viaje de Bowser a Japón también sería para definir los últimos lanzamientos de la actual Switch. Que Switch 2 saldría dentro del año fiscal 2023, como estaba previsto, pero tras las navidades de 2023, que a mí me suscita muchas dudas, porque navidades es una época muy fuerte. ¿Vas a anunciar un nuevo hardware antes de navidades para que te coma las ventas de navidades y la gente se quiera esperar a marzo? ¿O lo que vas a hacer es lo siguiente? ¿Vas a anunciarlo antes de navidades en octubre, pero también vas a anunciar una sustancial rebaja de precio para quitarse el stock final de la Switch actual? En plan, rebajamos 50 o 100 euros, te vendemos la Switch OLED por 250 euros mientras te anunciamos la nueva, para que si tú ya quieres ir jugando, te compres por 150 euros la actual y te seguimos diciendo que vamos a seguir sacando juegos. Eso podría ser una estrategia bastante plausible.
Como también podría ser bastante plausible que la primera o segunda semana de enero Nintendo te coja, te anuncie el hardware y te lo saque en marzo y ya está. Hay que decir que Nintendo Switch, sí, se presentó en octubre, pero hasta enero no pusieron una fecha y no pusieron un precio. Nintendo podría hacerlo todo de golpe y perfectamente saltarse ese anuncio en octubre, hacer la campaña de marketing, quitarse la Switch que tienen delante, con esa rebaja de precio que yo sigo pensando que va a suceder a finales de este año, y lanzar esa Switch 2. Hay muchos flecos en el aire. Si todo va según se reporta, también lo que nos dijeron de Foxconn y demás, Nintendo Switch 2 empezaría ya a preproducirse ya a partir del día 22, justo cuando termine el año lunar chino, ¿vale? Y este verano empezaría la producción. ¿Qué significaría esto? Que a partir de verano empezarían a filtrarse carcasas, componentes y muchísimo más por todo internet. Es, yo creo, que el planning que va a seguir Nintendo. Mucha gente dice que para finales de 2024, que para 2025. Mirad, Nintendo no va a esperar tanto. Nintendo ha dicho cuándo es el plazo en el que esta Switch pasa a ser de única a acompañada, y es cuando terminan los DLCs de Mario Kart. Nintendo Switch 2, o como se quiera llamar, va a salir en el primer tercio de 2024 y con Mario Kart nuevo. Afirmado, o sale con Zelda Tears of the Kingdom, que ya es imposible, o sale con este Mario Kart nuevo. También cabría la opción de que saliese a finales de este año, pero cada vez lo dudo más si quieren hacer esta gran tirada de la Switch actual, aunque digo, podrían hacerlo también perfectamente, porque Nintendo podrían estar vendiendo un nuevo hardware y el anterior rebajarlo de precio lo suficiente como para poder seguir vendiéndolo, como hicieron con la 2DS, con la 3DS, en épocas de Switch. Por eso digo, que no mataron a su consola. Las portátiles de Nintendo, que en esta ocasión esto es una híbrida, también juegan el terreno portátil, suelen tener una vida de 8 o 9 años, y Nintendo no nos la quitan ni la retiran del mercado cuando sale un nuevo hardware. De hecho, incluso sacan nuevas versiones, vuelvo a repetir, con el salió Switch, salió una nueva versión de 3DS. Por eso digo que Nintendo pueden hacer cualquier cosa, son imprevisibles. Pero yo ya voy diciendo, sigo manteniendo, que la próxima Nintendo Switch va a salir en 2023, año fiscal. Y termino diciendo que Nintendo Switch va a acabar superando a PlayStation 2. La estrategia de Nintendo pasa por vender todo lo que puedan este año para colocar a Nintendo Switch como el sistema más exitoso de la historia. Os digo una cosa, me da igual ahora mismo Nintendo Switch 2, de verdad. Me encantaría tener una nueva consola de Nintendo más potente, ¿eh? De verdad, me fliparía, pero solo por ver a Nintendo Switch estar la número uno, me puedo esperar. Me puedo esperar. Y yo creo que Nintendo van a intentarlo y se va a quedar muy cerca. ¿Vosotros pensáis que la estrategia de Nintendo pasa por aquí? Yo ya voy diciendo que todo indica a que posiblemente esta consola vaya a acabar siendo la más vendida de la historia. Y vosotros lo habéis también dicho por la encuesta que he hecho en Twitter, que os invito a visitar mi Twitter también para estar al tanto de todas las noticias que voy dando por allí cada día. Tiene una pinta espectacular todo esto. Nintendo van a dar el do de pecho este año con Switch. Van ya a vender todo lo que les queda para entrar a la siguiente generación. Hay un baile de fechas espectacular. No sabemos si este año acabará saliendo la Switch 2, si acabará saliendo a principios de 2024. A más tardar va a ser esa la fecha. Lo que está claro es que este año entra en producción. Entra en producción y está más que claro. Pero eso no significa que esta consola todavía no tenga que decir. Tiene mucho que decir y una meta que alcanzar. Los 158 millones. ¿Lo conseguirá? Por ahora solo le quedan 38. Repito, no lleva ni 6 años. Yo lo voy dejando ahí. Vosotros también me podéis ir dejando por ahí un like bien fuerte, suscribiros, compartir, activar la campanita si queréis estar al tanto de próximos vídeos del canal. Y recordar que por aquí os dejo un vídeo por si queréis ver y que por aquí os dejo para que os suscribáis. Ya sabéis que os esperaré seguramente esta tarde un ratito en Twitch y que os esperaré aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind the Games.